aquí en Esmeralda inaugurando su agencia y empezamos con una ruta, la ruta Chiluca Esmeralda. Los esperamos, hay alrededor de 150 personas inscritas hasta el momento y bueno, qué mejor que celebrar con una ruta. Buenos días, bienvenidos amigos de Aventura Offroad, aquí a la agencia Polaris Esmeralda. Hoy, sábado, estamos pendientes por una ruta de alrededor de 200 kilómetros. Esperamos hacerla en unas 5 o 6 horas. Estamos estimando alrededor de 40, 45 vehículos en esta ruta, entre cuatrimotos y racers principalmente. Mira, esta ruta tiene absolutamente de todo. Tiene piedras, tiene agua, tiene un par de ríos impresionantes. Pues vamos a podernos divertir, vamos a poder a prueba todas las habilidades de los Polaris. Mira, una experiencia muy padre para nosotros como Polaris Esmeralda. Es nuestra primera ruta y estamos muy contentos de tener tantos participantes. Mira, son varias etapas porque como es la primera, quisimos invitar a todos. Después iremos haciendo etapas para expertos, intermedios y principiantes. Entonces vamos a tener un poquito de todo.
Estamos en Aventura Off-Road, no le cambien, por favor sigan sintonizando. Este es el mejor canal de tierra, lodo, agua, off-road. Va a ser una experiencia inolvidable para muchos los que acaban de adquirir sus vehículos y vienen a esta ruta con Flipper, que la trazó de una manera estupenda, con seguridad obviamente, pero vamos a tener todas las bondades de cómo se inclinan, cómo se desarrolla el 4x4, va a ser algo impactante. Técnico, ya estamos en él, donde le están sufriendo algunos. Bueno, ya a los 5 minutos de salida luego se puso a trabajar estos vehículos de Polaris, donde dan su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo, y al igual que los participantes. Es una ruta familiar, vienen niños de 5 años, 4, vienen señoritas, vienen esposas, novias. Es un evento totalmente familiar lo que organiza Polaris Esmeralda. Impresionante. Dificultad del 1 al 10, yo creo que un 8.59. Para exigir en los vehículos lo más que pueden hacer, la suspensión, aquí demuestras tu habilidad. Estamos a escasos 5 minutos, 10 minutos de la agencia de Polaris Esmeralda. Entonces, vaya, podemos encontrar todo esto en este lado de la ciudad.
saludos a la familia del colchón. Aquí está señora, no se fue. Esta no la había hecho y vivo por aquí. O sea, bueno. Thank you.
Bueno, mira, empezamos muy emocionados, terminamos igual. Fue una ruta muy técnica, donde todos los participantes estaban esperando pues ya el que se iniciara esta ruta. Pues la expectativa era bastante grande. Y la verdad es que estamos muy contentos de que Polaris México nos haya apoyado. Aquí Polaris Esmeralda los está esperando para que tengan una experiencia inolvidable. Algo que realmente lo van a ver es de impacto, es adrenalina, es emoción, es familiar también. Se divirtieron desde niños de 6, 7 años hasta adultos ya mayores. Bien, con saldo blanco, terminamos muy contentos, con un buen número de participantes, tuvimos más de 25 participantes, una ruta diferente, de muchos obstáculos para diferentes categorías, intermedios, avanzados, principiantes, muy contentos con esta ruta. Pues mira, fue una ruta de alrededor 5 horas, éramos bastantes vehículos, nos dimos cuenta que hasta los niños participaron, hubo mucho lodo, hubo muchos ríos, un par de ríos muy interesantes, hubo un par de niños de 4 años que estaban en su iniciación, quedaron fascinados. Tenemos la participación de mucha gente que vino de Querétaro, de Toluca, de aquí del Estado de México. Todo fue bien, salió saldo blanco, ningún vehículo salió dañado. La verdad es que estamos muy contentos de esta nueva ruta, porque la abrimos, la creamos, hablamos con todos los ejidatarios, nos dieron permiso y pues bueno, todos están contentos, ¿no? Los esperamos aquí en Chiluca, en el norte de la ciudad, aquí en el Estado de México, a escasos 10 minutos de las torres de satélite, entran por Lomas Verdes o por la carretera Chamapa-Lechería. Los esperamos aquí en Polaris Esmeralda. De aquí en adelante, todos los fines de semana haremos rutas para que puedan disfrutar de estos vehículos, los puedan sacar jugo, puedan venir con su familia, con sus hijos. De verdad que esto es un deporte que convives con la naturaleza, ¿verdad? Saludos.